L'escriptora i periodista Sílvia de Béjar va presentar el seu nou llibre, Desig, al Centre d'Informació i Recursos per a les Dones. L'autora va oferir algunes claus per a mantenir la passió i resoldre les diferències sexuals, sobretot quan es viu en parella. Intenta explicarle a la gente cómo es realmente el deseo, que no tiene nada que ver con esa imagen muy estereotipada que tenemos y a la que nos solemos comparar con lo que nos hace muchísimo daño. También intento hablarles, bueno, hablo sobre cómo evoluciona el deseo en una relación de pareja, cuáles son aquellos factores que hacen que perdamos el deseo tanto mujeres como hombres, porque aunque siempre se diga que las mujeres no queremos sexo, cada vez hay más hombres que tienen problemas de falta de deseo. El seu últim llibre és una aproximació al món de la sexualitat que busca donar algunes respostes a preguntes que no sempre es fan obertament. L'autora es dirigeix a les dones amb un llenguatge directe, on no queda espai pel victimisme ni per a la queixa. És l'hora de viure una sexualitat sense complexos. Així, la primera part del llibre tracta de l'evolució de la parella, els mites sobre la primera part de l'enamorament, com afrontar el desig i alimentar-lo. Mujeres y hombres, yo creo que hay una gran preocupación en torno al tema sexual, de búsqueda de fuentes que realmente sean fiables, porque hay mucho, sobre todo en internet, hay muchas cosas que, bueno, mejor no que no estuvieran, porque educan mal a las personas, nos hacen creer cosas que no son, siguen jugando con muchas falsas creencias y mitos que existen en torno al sexo. Entonces, yo por ejemplo he creado una web, que es silviadebejar.com, aprovechando que la gente me conoce por mis libros, y bueno, es tremendo la cantidad de gente que participa, que escribe sus comentarios, que comparte cosas, nos ayudamos los unos a los otros. Es decir, realmente las personas estamos preocupadas por este tema. Porque como no nos han educado sexualmente, tenemos que irnos educando a lo largo de la vida, ¿no? Es absolutamente necesario, claro. Sílvia de Béjar, autora també de Tu sexo és tuyo, va explicar que no hi ha límits a la imaginació i ofereix suggeriments per enriquir la vida sexual de qualsevol persona, independentment de la seva edat.